very good girl. The new Eau de Parfum by Carolina Herrera. Hola chicas, bienvenidas a mi canal, les saluda Otilis. Pues el día de hoy les presento una novedad, el último lanzamiento de Carolina Herrera, que estoy hablando de Very Good Gear de Carolina Herrera. ¿Lo vemos? Pues la cajita es muy muy bonita, diferente a los anteriores porque se presenta en un color negro y rojo que brilla. Muy pero muy bonito. Ahora vamos a sacarle de la caja al perfume y vamos a ver cómo se presenta en esta ocasión. Lo voy a sacar. Pues yo no hice el unboxing porque quería probar lo más antes posible este perfume. Lo voy a sacar de la caja y este es el perfume. Ok. Esta fragancia fue lanzada a inicios de febrero del 2020. Y en esta ocasión se presenta con un color rojo, intenso y brillante, pero conserva el tacone dorado. Como lo vemos, este de aquí es un 80 ml. Esta fragancia es un nuevo capítulo a la familia olfativa de los anteriores Good Gear. Ustedes chicas que conocen las fragancias anteriores saben que es una explosión de jazmín, de abatonca, de café, de cacao. Pero en esta ocasión no encontrarás ninguna de esas notas. Aquí en esta fragancia encontrarás el lichi, las roselas rojas, la rosa, la vainilla y el vetiver. La nota de rosa es una de las mejores materias primas seleccionadas para hacer esta composición de este perfume. Pues, ¿qué te puedo decir de este perfume? Yo la primera vez que di el primer spray, la primera cosa que me imaginé fue un parecido al clásico Carolina Herrera Good Gear, que fue lanzado en el 2016. Pero fue un parecido tan fugaz que enseguida desapareció. Pero en ese momento logré sentir algo muy parecido al perfume de Lina y Angel Nova de la Mugler, por esa nota que tiene de lichi y la rosa. Pero estas dos notas igual desaparecen muy rápido, ya que en ese momento este perfume coge ya su personalidad. La nota de rosa en este perfume es la base, ¿ok? Es la base, en donde yo logro sentirla una rosa suave, delicada y ligera, pero viene enriquecida por el vetiver y por la vainilla. Pero la nota de lichi está siempre presente en la evolución de esta fragancia. Este perfume, chicas, es extraordinario, es muy atractivo, la verdad a mí me gusta muchísimo y no se parece para nada a los anteriores. Pues sí, tengo que reconocer, pero que tiene un poquito de ADN del clásico Carolina Herrera Good Gear. Además, es una fragancia que para mis gustos es ideal para que lo uses en el invierno, en el otoño, máximo en primavera. No lo veo en las estaciones calientes, o sea en el verano, porque tiene esa nota de vainilla que es bastante intensa y es muy fuerte. Este perfume no es una fragancia que lo puedes usar en modo exagerado, porque es suficiente dos sprays y te va a durar muchísimo. Otra cosa importante que deben saber de este perfume, que a pesar de no tener esas notas pesadas del café y del cacao y de la abatonca, continúa a ser un perfume bastante fuerte y muy intenso. Así que yo lo veo a esta fragancia ideal para chicas de 25 años en adelante. Este perfume a mí personalmente se evoluciona perfectamente en mi piel. Me puse dos spray y me duró todito el día. Es un perfume diferente al Carolina Herrera Good Gear, como ya les dije anteriormente, pero tiene esa base de rosa, que es una rosa de muy buena calidad, así que la rosa la sentirás pero en modo delicado. Un perfume que les encanta a los chicos por esa nota de lichi que les lleva a imaginarte algo exótico, ¿no? Pero también tiene esos acordes cálidos que lo hacen para las temporadas frías. Este es una fragancia que saben que es de alta gama, no es un perfume económico, pero yo pienso que es una de las fragancias que vale la pena el precio que tiene, ya que son perfumes que en mí personalmente tienen una muy buena duración
un buen desempeño son muy atractivas. Pues de verdad a mí este perfume me encanta muchísimo, es las únicas fragancias que a mí me gustan de 80 ml. Un perfume bonito, llama la atención, atractivo, pues sí, es diferente a los anteriores. Así que chicas, es eso lo que yo he podido notar de este perfume. Espero que lo puedan tener muy pronto y lo disfruten. Es este el perfume, les hago ver nuevamente cómo se presenta. Es muy, pero muy bonito, un color rojo pasión, te lo puedo decir, bellísimo, ¿ok? Esto es lo que yo he podido notar. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya sido un poquito útil para que puedan ya ir con alguna ideita si tienen intención de comprar esta fragancia. Y te invito a suscribirte a mi canal Otilis Style, activa la campanita y no te pierdas mis nuevos videos que les espero con muchísimo, muchísima ansias y nos vemos a la próxima.